les pel·lícules que no arriben a les sales de cinema tenen una immensa oportunitat d'arribar al públic gràcies a l'Alternativa, el Festival de Cinema Independent de Barcelona. Pues en las secciones oficiales, que son las tres secciones de competición, hay unos 46 films representando 28 países. Realmente es un abanico muy amplio de lo que puede ser el cine de autor contemporáneo emergente de los últimos dos años. Una sección de sorpresas bastante original. Esperemos las voces del futuro. Will you pray with me? Eternal God, on this day of remembrance. De nou, l'Alternativa combina les projeccions amb un programa d'activitats paral·leles que inclou tallers, conferències i un espai de participació, entre altres. Bueno, novedades, por ejemplo, tenemos que se ha ampliado en escuelas de cine del mundo todas las actividades de formación y reciclaje que van dirigidas a los profesionales y a los estudiantes. Entonces habrá talleres, workshops, etcétera. Y por otro lado, otra novedad quizá también es la sede nueva, que es el teatro del CCCB. Entre les seccions paral·leles es repassen els treballs dels cineastes Alain Cavalier i Patricio Guzmán i se'ns apropa el documental Turquia a l'Argentí. Hasta llegar al silencio, los gestos hablan por sí solos. Enguany, l'Alternativa arriba a la majoria d'edat sense perdre el seu esperit original. Sí, yo creo que l'Alternativa en estos 18 años se ha consolidado como una fecha en la cultura barcelona y una plataforma realmente para un cine que sigue excluido y bastante invisible de las pantallas de la ciudad. Entonces yo creo que nuestra intención realmente es seguir luchando porque es una lucha para defender este espacio.